lúpulo, bueno, lúpulo es una planta vivaz de la familia de las cannabináceas, Humulus lupulus, que crece de forma natural en nuestros ríos. De acuerdo, aquí en el río Gaya, aquí en Monferrín, encontramos de forma silvestre. Y bueno, desde hace años, ¿no? Desde el siglo XVI o así, se empezó a utilizar esta planta porque ayudaba a conservar mejor la cerveza, aparte le aportaba ese amargor. Y se fueron seleccionando especies de lúpulo para que cada vez pudieran aportar más amargor, más aromas a la cerveza. Y hoy en día tenemos gran variedad de lúpulos que aromatizan y amargan la cerveza. El lúpulo es una planta que es vivaz, ya hemos dicho, tiene una parte aérea que cada año se renueva y una parte de bajo tierra que en forma de rizoma, que es la que vive durante 15 o 20 años, que es lo que dura más o menos una plantación de lúpulo. Cada año, a partir del mes de marzo, estos rizomas brotan, hacen un brote. Por cada planta dejamos unos 6 brotes, ¿de acuerdo? Que, bueno, se lían a un emparrado, ¿no? Para que esta planta se pueda crecer hacia arriba. A partir de finales, mediados del mes de julio, empieza a hacer las flores, las inflorescencias femeninas, ¿de acuerdo? Y a partir de mitad de agosto, la segunda mitad de agosto, aquí, con este clima, ya podemos empezar a cosechar algunas variedades, ¿de acuerdo? Y que se pueden alargar pues, hasta principios de septiembre, ¿no? El lúpulo nos da diferentes aceites y resinas, ¿de acuerdo? Hay una de las resinas que nos interesa o aceites son los alfaácidos, que son los que nos miden el grado de amargor. Nosotros ahora mismo en esta plantación no sabemos qué alfaácidos nos están produciendo, tendríamos que ir al laboratorio. Luego también es bueno saber la cantidad de aceites que tiene, como cumulonas o aceites como el mirceno, y muchos más aceites que hay, que son los que dan gustos y aroma a la cerveza. Aquí tenemos una de los lúpulos silvestres que crecen cerca del río Gaya. El río Gaya lo tenemos aquí a 4 metros y aquí en el bosque de Ribera, ¿vale? Es donde crece el lúpulo. Antes hemos visto unas plantas macho con sus inflorescencias secas ya. Y aquí vemos una hembra con sus flores hembra. Y bueno, huele bastante bien. Lo que podemos observar es que si la abrimos, ¿vale? Así como hemos abierto otro lúpulo allí en la plantación y no tenía semillas, este ya tiene las semillas, aunque están un poco verdes. Está todo semillado. Con lo cual, si te hacen muchas semillas, el lúpulo pues pierde calidad.